todo. Un festival es un certamen, un concurso, una muestra, una exposición y, por supuesto, una fiesta. Porque aquí le hacemos una fiesta al cine y aquí nos da una lista. Pero como los primeros 10 años que estamos son los cumpleaños realmente muy especial, festejemos no solo a los trabajos y a los realizadores que vamos a ver este año, festejemos a las películas y a los realizadores que nos han acompañado durante los 10 años que ha durado el festival. La oportunidad de verla en el Festival de Telluride. Mi abuela Dolores estuvo en la ciudad. Y que j'ai essayé tous de ramener sur. Bueno, la película lo que tratan de promover es que el espectador. Pero igual que aquí. Que implica un cierto ritual, un cierto secreto, un camino personal. Me llaman Rodríguez, yo nunca me llamo a mí mismo. Hola Jaguar TV, soy Michel Franco, director de Después de Lucía. Los saludo desde el Festival de Cine de Morelia. ¿Cómo decirlo? A veces en la vida hay cosas contradictorias, o incluso nosotros somos contradictorios, o no está del todo claro por qué sucedió lo que sucedió. Si tú y yo somos testigos de un mismo hecho, tal vez tú tienes una opinión distinta y yo opino otra cosa. Sin embargo, lo que vimos los dos sí es lo que vimos. Si el cine puede dar la posibilidad o la profundidad que se asemeje a la vida en ese sentido, creo que es muy interesante. Por eso los cabos sueltos. Como dice Sonana, mucho gusto de saludarlos. Soy productor junto con Michel Franco de la película Después de Lucía. Los grandes retos fueron terminar a tiempo la película para que siquiera pudiera ser evaluada para el Festival de Cannes del 2012. Y lo logramos, llegamos prácticamente rayando ahí, barriéndonos en home. Soy un actor venezolano que tiene dos películas en el festival. Una película colombiana que se llama Saluda al Diablo de mi parte, dirigida por Juan Felipe Orozco, y una película francesa dirigida por Marion Lenne que se llama A Corazón Abierto, en la que tuve el privilegio de protagonizar junto con Juliette Binoche. Hola, yo soy Edgar Ramírez y desde la 10ª edición del Festival Internacional de Morelia le mando un saludo a todos quienes me están viendo a través de Jaguar TV. O sea, cualquier avance me parece positivo, de verdad. Y me divierte mucho del internet que no se puede censurar. Aunque ahora lo están haciendo, lo están empezando a hacer, cosa que es menos divertido. Muchísimas gracias. Gracias, Cancún. Gracias. Cancún, Puerto Morelos, un día para que vengas. Sí. Maybe after the shooting finishes, you realize that you're a bit empty, don't know what to do for a few days or for a few weeks. You need recovery after that. I need recovery. Because you give everything without thinking. You are giving now everything. You just give it. Si no, pues ¿cuántas veces no están perdidos todos? Es que no sé qué hacer, sí me gusta el cine, pero no sé qué decir, es que ¿para dónde voy? Entonces hay un montón de discursos vacíos, hay muchísimas películas que no dicen nada, muchísima sabiduría de cómo usar la cámara y de producción, pero las películas son banales. Y eso les pasa a un 90% de la producción de cine mexicano. Hola, este es un saludo para Jaguar You. Aquí estamos en Morelia. Pasan las motos. Y bueno, quisiera que vayan a ver, no se vayan a perder el resumen de Carrier 250 metros, una película que venimos a presentar aquí al festival, y pues que la disfruten. Gracias. ¿Me faltó algo? Ya está. So the responsibility of filmmakers in a way is to resensitize people to their experience so that they don't need to escape from their experience, from this numb state and find living through drugs. And the only way to think, I think, about drugs and the implications here is to look at economic exploitation, the gap between. You have to step back and look at a much bigger context and a much longer historical context. Es un honor estar aquí. Es un privilegio poder estar en esta Alameda, viendo a tantos amigos que vi pasar por ahí, que todavía no he tenido el chance de saludar, de gente con la que he trabajado, de gente con la que he entablado una amistad entrañable, y a eso me voy a remitir, nada más, al ejemplo, al momento ese donde surge la fraternidad en el cine, pero trayéndolo un poco más hacia esta película, el momento de 1988, donde quizás de mis memorias más ancianas es estar repartiendo panfletos, sintiendo que nos estaban agandallando y que nos la estaban haciendo. Pero ahí, en ese momento,
seguro como muchos de ustedes, pues nació una persona de, que yo creo, pretendo más bien ser consciente de lo que me rodea, lo más que puedo, de ser activo políticamente y de abogar por el bien común en mi mejor intento. Entonces, a todos los actores, a todos mis compañeros actores que están aquí en este instante, a todos los directores y fotógrafos y gente del cine, los amo. Todos los muertos duelen sin importar las circunstancias en que han perdido la vida. Todos dejan deudos, por eso desde aquí levantamos la voz contra la violencia, venga de donde venga, para que los que matan dejen de matar, porque este reguero de muertos ya no se le puede llamar patria. Quiero finalizar recordando unas palabras de esperanza, palabras en las cuales estoy seguro se inspiran los hechos que veremos en la película de hoy. Era el 11 de septiembre de 1973. Se consumaba en Chile un golpe de estado encabezado por un grupo de criminales. Radio Magallanes transmitía lo que serían las últimas palabras públicas de un estadista ejemplar comprometido con su pueblo. Seguramente Radio Magallanes será acallada, dijo Salvador Allende, y el metal tranquilo de mi voz ya no llegará a ustedes. No importa, la seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la patria. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no puede dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Muchas gracias.